Venimos a Run Run. Hoy tenemos uno de los autos, bueno, para mí es el Kia más divertido. Tenemos un Kia Soul turbocargado. Vean este pinche cachetón. Ahora me estoy viendo. Este Kia, motor turbo. Vamos a divertirnos por aquí, alrededores de la Ciudad de México. Vamos a ver qué tal anda. Y ya saben que esto es Run Run. Las cosas que más me gusta Run Runners, Kia le puso un programita donde cuando te acercas al auto, dice, hola, konnichiwa, botamos los seguros y ahora sí vamos a descubrir qué hay dentro de este Soul. Es uno de los autos más divertidos, pero también es uno de los mejores equipados de Kia, sobre todo por el precio, estamos hablando 411 mil pesos. Y me gusta, por ejemplo, tenemos los asientos que están forrados en piel y tela. A mí me parece que le da una onda interesante. El aire acondicionado es electrónico. La pantalla multimedia, que es táctil, entonces la podemos controlar desde aquí, la podemos controlar desde aquí. Podemos conectar nuestro smartphone, con este contestamos y colgamos. Tenemos calefactor de volante que no sé realmente para qué pueda funcionar. Esto es todo lo que te encuentras cuando estás sentado aquí, en el lugar del piloto, pero también atrás tenemos tres plazas. La central, se le puede bajar un reposabrazos. Y la cajuela, les decía, está pedorrona. Esta es la cámara de reversa. Miren, aquí tenemos un poco de equipo. En realidad no es una cajuela tan grande. Lo que sí está bueno es que aquí abajo tenemos un espacio de almacenamiento extra. Y ese fue el espacio interior, todo lo que tenemos adentro del Soul. Por afuera, a mí una de las cosas que más me gusta es este diseño cuadrado. No sé, verse fuerte. Las calaveras son inmensas. Esta versión es la única que monta rines de aluminio de 18 pulgadas. Cuando leemos esto, muchas veces no entendemos. 235 es la medida en milímetros del ancho de la llanta. O sea, de aquí al otro hombro mide 23 centímetros y medio. Y luego el 45 es el porcentaje. De estos 23 centímetros y medio, el 45% de esto significa la altura en centímetros que tenemos de la cama. No soy matemático, no sé hacer, pero bueno, eso significa. La R no es de rin, la R es de radial. Quiere decir que no trae cámara. Es una llanta que no tiene una cámara. Los detalles de cromo. Estos son los sensores para abrir y cerrar los seguros. Los faros de xenón con lupas. Tenemos un LED aquí. Tenemos otras iluminaciones para las intermitentes y esas cosas. Me gusta, por ejemplo, cómo se ve la trompa, cómo es fuerte, grande. Tiene los faros de niebla aquí abajo. Tenemos toda esta pieza, la entrada de aire, porque tú dices, ¡ay, no tiene parrilla! Pues no, güey, la parrilla está acá abajo. A Kia y a Peter Schreier le gusta mucho jugar con esta nariz de tigre, que es como le llama Kia a este diseño. Y ahora sí, Runruners, vamos a ver el motor. Tenemos amortiguadores para la tapa del motor. No hay que estar buscando el nada, la abres, se queda detenida. Tenemos un 4 cilindros, turbocargado. Es un bloque tan pequeño que lo puedes mandar mucho más abajo, le bajas el centro de gravedad al coche y con ello el manejo también es mucho mejor. Vamos a darle caña. Ya vamos a manejarlo, ¿no? ¡Bueno, Runruners! Y ahora sí, vamos a darle flow al Kia Soul Turbo. Este auto realmente es una camionetita subcompacta. Supuestamente es como un hatchback más gordito, pero tiene espíritu deportivo. De hecho, el diseño está inspirado en un cerdo salvaje. Justamente tiene como esa alma joven, deportiva. Y esta es la mejor versión para eso. El motor turbo cargado, 201 caballos de fuerza. Y, por ejemplo, en esta versión tenemos el volante en forma de D. El corte en D en cualquier volante es justo porque, como se supone que es muy deportivo, es para que alcance a librar nuestras piernas. Tenemos aquí los modos de manejo, que tenemos Eco, Sport y Normal. Los modos de manejo es el Eco, lo que hace es que los cambios son mucho más rápidos. Lo que no deja es que las revoluciones del motor suban tanto. Muy poquitos metros ya vas en tercera, en cuarta, para desahogar el motor. Cuando te vas al modo normal, hace los cambios de una forma normal, como el corriente. Y cuando lo mandas al modo Sport, lo que hace es aguanta el cambio hasta como las 6000 revoluciones, 6500, justamente para aprovechar todo ese rango de trabajo del motor y tener una mejor aceleración. Tenemos una madre que se llama el radar de punto ciego. Cuando pones tu direccional y traes un auto metido justo en un ángulo que podría ser peligroso porque no lo puedes ver, hay una alarmita que le hace como tut tut. Eso lo que nos avisa es que traemos un auto metido justo en el punto ciego. Tenemos 6 bolsas de aire, dos frontales, dos laterales y de cortina. Tenemos frenos de disco con ABS, tenemos control de tracción, control de estabilidad. Aquí en la computadora de viaje, ¿qué tan eficiente es? Vamos a ver qué tan eficiente es.
que le movemos. Información del conductor. Nuestro consumo de combustible medio es de 6.9 kilómetros por litro. Eso quiere decir que estamos consumiendo lo mismo que esa pickup de enfrente con un motor V8. Y hace unos meses se agregó a esta versión el quemacocos panorámico, que es un quemacocos que prácticamente cubre todo el toldo del auto. Está enorme, vean, realmente nos llevamos las dos filas. A mí la neta me gusta porque, mira, lo abres así, le haces así y te puedes traer una chiquita a ver las estrellas así de... ¡Ay, mi amor! El sistema de iluminación de las bocinas está súper chingón porque tiene unos foquitos. Se controla desde acá, hay una perilla. En Music, la iluminación va vibrando al beat de la música. Aquí es un sistema de sonido de Kia, que no es tan apedorro. Tenemos cuatro bocinas, tenemos aquí los tweeters. Es un buen sistema de sonido. Runners, yo no sé ustedes, pero a mí me gustó mucho. Me la pasé muy bien a bordo del Kia Soul. Sobre todo esta versión que está inspirada en esos pinches calientes como yo, que nos gustan los autos emocionantes, divertidos. Ustedes, que les parezca, denle share, denle like, compártanlo y díganme qué es lo que quieren ver en Run Run. Y ya saben, nos vemos aquí la próxima semana, Camión Network, Run Run.